¡Qué alegría, don Martín Miguel! Encontrarlo por estos pagos, un hombre grande de la patria. ¿Qué anda haciendo por aquí? ¿Cómo anda usted, don Manuel? La misma pregunta le hago yo. ¿Qué anda haciendo en estos pagos usted? Es casi cosa de todos los días, don Martín, que ande por estos lugares, porque el barba me da permiso a estos lugares llenos de futuro. Usted sabe que yo hice lo mismo. Le pedí permiso para poder bajar y ver nuestra querida patria. Lo único que no sé a dónde estoy acá parado. Lo único que veo jóvenes por todos lados. Jóvenes para poder armar un flor de batallón. Esto es una escuela, don Martín. ¿Una qué? Una escuela. Una escuela donde los jóvenes, los niños, aprenden a leer y a escribir. Acá se enseñan los valores, acá se escribe en la historia de los pueblos. Acá se aprende matemática, biología. Aquí se forjan los hombres del mañana. Además, don Miguel, este es un lugar muy especial. Acá conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Conocemos a nuestra Madre Santísima. Con más razón, don Manuel. Podemos formar un gran ejército. Este es el legado que nos ha dejado nuestro querido Domingo Faustino Sarmiento, don Miguel. ¡Qué buena idea!
Decime, Domingo. No, no lo puedo creer. ¿Cómo anda don Domingo Faustino? ¡Domingo! ¡Domingo! ¿Qué haces, Domingo? ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo anda? Pero, aquí andamos. ¿Y cómo la ve, don Faustino? Esto es un desastre. 3 días dame las escuelas y yo te arreglo a las escuelas y el país. Pero qué buena idea esta la de Domingo Faustino, don Manuel. Pero insisto, tenemos muchos jóvenes para armar un buen batallón y defender nuestra querida patria. No se confunda, don Martín. Ya las batallas no se libran con las armas como en la propia historia. Ahora las grandes batallas se libran en el corazón. Pero no lo estoy entendiendo, amigo. ¿Qué pasa? ¿No estamos peleando entre nosotros? Aquí tenemos que trabajar y forjar los hombres del mañana. Así vamos a tener futuro, pero sin armas. No estoy entendiendo para nada, amigo. Venga y vea, don Martín. Esta es un aula. ¿Quién hizo algo para hoy? Bien, pasen al frente, por favor. Mi querido y viejo patriota, ¿sabe para qué lo traje aquí? ¿Para qué, don Manuel? Para mostrarles cómo estos jóvenes van a hablar de mi gran creación. No me digan que van a hablar de la bandera. Así es. Cuéntenme, ¿qué hicieron? Bueno, nosotros quisimos diseñar un gráfico donde se muestre como fondo la bandera de Argentina. Y como figura, un paisaje de la provincia de Salta. Bien, para la clase que viene ya lo traen terminado. Sí, perfecto. Pero qué lindo eso, mi general. Muestran mis pavos queridos. Cómo extraño mi tierra. Bueno, cuéntenme qué es lo que quisieron hacer acá. Quisimos mostrar la República Argentina mirada desde arriba. Y superpuesta su bandera argentina. Muy bien, buen diseño. Representada la Argentina con la superposición de la bandera. La verdad, los felicito. Pasen. Mira, don Martín, mientras ellos van armando la clase, le voy a mostrar algo. ¿Ve este aparatito que está acá? ¿Este? Sí, no, no lo toque. No lo toque, pero esa es la causa por la cual muchos de ellos se pierden. Se pierden las ganas de vivir y pasan horas y horas en esa pantallita. Y pierden valores, pierden las ganas de estar con la familia, pierden las ganas de estar en la escuela. ¿Contra esto están luchando los jóvenes? Eso tan chiquitito, sí. Pero esto se soluciona fácil, amigo. ¿Y sabe cómo? ¿Cómo? ¡Así! ¿Vieron eso? ¿Qué fue eso? ¡Mi teléfono voló! ¿Usted era fantasma, profe? ¡No! ¡Sí! ¡Era mi teléfono que voló! ¿De quién es este trabajo? La quisimos poner onda, profe. Una falta de respeto a nuestra bandera. ¿Me va a decir que no está bueno, profe? Sí, a esos dos lo agarraría, lo sacaría afuera, lo destacaría y lo dejaría 3 semanas con sol y con lluvia. ¡Van a aprender a amar la patria, carajo! Tranquilícese, don Martín. Tranquilo, ellos no tienen la culpa, amigo. Pero mira el trabajo que hicieron estos pibes, che. Tranquilo, ya van a aprender. Hay que esperar. Profe, ¿puedo agregar algo? Sí, por favor. Yo tuve un tío que dejó su vida a Malvinas. Yo no lo conocí. Y mi abuela todavía lo sigue esperando. Y yo sé que personas como mi tío, hubo muchísimas también que dejaron la vida por nuestra bandera y por nuestra patria.
patria. Este sí que es uno de nosotros. Este pibe es bueno. Este lo quiero en mi batallón, don Manuel. Te felicito, Santino. Muy bueno. Y gracias por tu aporte. Venga, don Martín. Mire, acérquese. Los jóvenes por este aparatito también se pierden muchas horas de vida. Gracias a esto, si no lo saben usar, hacen mucho daño al cuerpo y al alma. ¿Por esto también están luchando nuestros jóvenes? Estas son las grandes batallas que hay que librar en el corazón de muchos, jóvenes. Porque si no se sabe usar, esto hace mucho daño, don Martín. ¡Basta de palabras! ¡Hágase un lado, amigo! Pero sí, cómo no, pero ojo lo que va a hacer, Martín, ¿eh? Yo sé lo que hago, téngame el sable. Ojo lo que va a hacer, don Martín. No lo puede tocar. ¿Contra esto también lucha? Se van a dar cuenta que usted lo va a tocar. No lo veo. No se haga problema. Esto es fácil. Le muestro. Aprenda, amigo. ¡No! Razón, profesor. Hay muchas cosas que están volando. Usted debería ser uno de los que está volando. Andá, fíjate, Ramón, por favor. Dale, Ramón. No, don Martín. No. Estos no son los modos de resolver los problemas. Pero hay que ayudar a la patria, amigo. A la patria se ayuda desde el corazón y no con violencia. Muchas veces la cultura de la muerte condena a muchos inocentes. Hay que defender la vida, porque es un don de Dios, y defenderla de la concepción hasta la muerte. No me digan que quieren venir por el inocente. Muchas veces hay campañas que condenan a los inocentes. Entonces tengo razón, amigo. Hay que hacer algo. Y ya. Hay que hacer algo. Y ya. Es una vergüenza, chicos. Siempre la misma historia con ustedes. Siempre la misma historia con ustedes. ¿Qué pasa, Ramón? ¡Es cierto! ¡Hay cosas volando, Rodolfo! Ah. Yo le dije que las grandes batallas se libran en el corazón. Pero conozco a una mujer que tiene un arma muy poderosa. Un arma espiritual. Venga, acompáñeme, don Martín. Así que tiene alguien que tiene un arsenal, voy con usted. Venga conmigo. Don Martín, la mujer de la que le hablaba, nuestra Madre Santísima. ¿Y sabe qué?
Este es el arma espiritual con el cual ganaremos grandes batallas, San Martín. Grandes batallas en el corazón de los hombres. Seguro, general. ¡Y que viva la patria! ¡Y viva nuestra madre! ¡Que viva! Para. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué está haciendo este muchacho? ¿Qué me pones, Ten? ¡Ten no! ¡Fin! ¡Poneme fin, amigo! ¡Fin! Lucas, ¿vamos al aula? Toma el timbre. No entres, por favor, ¿no te enteraste lo que está pasando en esta sala? No. Acá pasan cosas paranormales. Paranormales. Sí, y están pasando cosas raras. ¿Paranormales me estás diciendo? Pero sí, están volando cosas por todos lados dentro de la sala. A Gustavo y a Ramón le está pasando. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron ellos? ¿Pero qué estás comiendo? Cortá con los postres, Lucas, por favor. Pero, dale, dale. ¡Para! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Vení, por favor! Comentale a este muchacho lo que está pasando. ¿No es así que pasan cosas paranormales acá adentro? Pero sí, hace como 2 días que está volando de todo acá adentro. ¿Qué me decís? No, yo no te digo nada. Yo lo único que te digo es que no les creo que vuelen cosas ahí adentro. Sí, a Gustavo, a Ramón. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Peor. A ver, ¿te puedo creer que pueden suceder cosas paranormales? Mira, hay docentes que se creen que son José Hernández, mira. Los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera, en cualquier tiempo que sea. Y si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. El Chongo, un capo. Haciendo de José Hernández el escritor del Martín Fierro. Un grande entre los grandes, el Chongo. Fautino, que usted estaba recorriendo las escuelas. Sí, estoy recorriendo todo esto. A ver qué pasa, qué están haciendo con lo que yo empecé allá por el... Don Martín, ¿sabe lo que es esto? Don Martín. ¡Acción! Además, Don Martín, este es un lugar muy especial, porque aquí, además de aprender valores, aprendemos sobre la historia de nuestro Señor y además lo que Él hace en nuestro corazón, como así también nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Con más razón podemos armar un... ¡Acción! Es casi cosa de todos los días que el barba me deje vacar a estos lugares. ¡Acción! Pero es casi de todos los días, don Manuel. ¡Acción! Pero es cosa de todos los días, don Martín. ¡Tentadísimo! ¡Tentadísimo! ¡Acción! Además, don Martín, este es un lugar muy especial. Acá conocemos a nuestro Señor. Acá conocemos a la Virgen Santísima, Madre de todos los hombres. Entonces, amigo,
con más razón podemos armar. No, se me ríe. ¿Listo? ¡Acción! Luca, toca el timbre. Vamos al aula, dale. No, yo no entro ahí. No, vos estás loco. Pero dale, campeón, ¿qué te pasa? Pero en esta sala están pasando cosas paranormales. Papá, este. ¡Acción! Luca, toca el timbre. Vamos a la sala. 11:42. Sí. Tiene que ser. ¿Más temprano? Estamos llegando prácticamente. Si no, ya estamos dando paso. Acción. Lucas, vamos a la sala. Tocó el timbre. No, no, yo sí, no entro ahí. ¿Por qué no? No podés entrar. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa la mamá. Por favor. Adelante, adelante. Solamente 200 personas la van a ver, no se preocupen. Acción. Lucas. Con esa cara ya sabemos que va a terminar mal el video. Ya te digo. Yo te aviso. Va a terminar mal. Eso va a terminar mal. Con esa carita así terminamos mal. Como espíritu desconoce, ¿no? Porque son las Él quiere hacer una comedia,